Miguel Salim Ale, quien dijo que la política no es una guerra y están muy equivocados. Si no lo quieren ver así, dijo que en Guanajuato no lo van a permitir, dijo, no lo vamos a permitir este diputado. Lo anterior precisamente al referirse a estas agresiones verbales que recibieron las legisladoras y los legisladores de los distintos grupos parlamentarios durante esta sesión ordinaria, que bueno, pues la verdad colgaron mantas, pancartas, gritos. No, la verdad es que fue un verdadero desbarajuste, pero vamos a escuchar el posicionamiento de este legislador panista, Miguel Salín. Un grupo de simpatizantes de Morena, que de acuerdo a los registros del Congreso fueron invitados por ellos, protagonizaron un penoso acto que sencillamente no se puede volver a repetir. Las y los legisladores de nuestra bancada e incluso de otros partidos recibieron de boca de estas personas ataques personales, denostaciones, insultos y agravios. Sus invitados vinieron a reventar la sesión, a evitar el debate y el trabajo legislativo. Vinieron a ofender a las y los diputados enfrente de ustedes y sencillamente no hicieron nada.